Sí, acá estamos, nos vinimos a la terminal porque ustedes saben que este es un lugar obligado de muchos micros y sobre todo porque vamos a hablar con la gente y preguntarles qué opina de este aumento del 18,2% a partir del día 18 de junio, que el boleto urbano, digamos, se va solamente a 650 pesos. Es mucho porque hay que pensar también en el interurbano, es decir, aquel que llega a otros lugares de la provincia, y la verdad que ahí también va a ser el mismo porcentaje. Y ahí la otra vez hacíamos una nota cuando aumentó la última vez y la verdad que era muy difícil para la gente poder asumir ese costo. Se les iba mucho dinero, por ejemplo, en pasaje cuando tenían que trabajar. Vamos a ver y preguntarle a la gente. A ver, vamos por acá, por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Te molestamos un minutito. ¿Sabías que aumenta el pasaje a partir del 8 de julio? No tenía ni idea. ¿Va a 650 pesos? La verdad que no. ¿Ocupás mucho el micro? Contame qué significa para vos. Diariamente. O sea, ¿para qué lo ocupás? ¿Para trabajar? Exactamente. ¿Cuánto te gastás por mes en el micro? La verdad que no saca un cálculo, no saca una cuenta. Pero calculo que a razón de 2.000 o 3.000 pesos por día, ponele. ¿Qué te parece esto de pagar 650 pesos? No, y obviamente es mal. Todo lo que nos infrinja seguir gastando de más, obviamente es un problema. ¿Y usted ha aumentado en tu trabajo, en tus ingresos? Yo soy empleador, así que no me aumento yo. Pero bueno, tenés ganancias como... Me pago sueldo prácticamente ya. Mira, justo ese es mi colectivo, disculpame, te agradezco. Sí, claro, ahí la gente se está subiendo, así que vamos a seguir preguntando. Hola, buen día, ¿te hacemos una preguntita? No, algunos se van, no quieren, pero a ver, vengan por acá, que hay muchos. Vamos a ver. Hola, buen día, ¿cómo les va? A ver, a vos te pregunto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, preguntarte, ¿sabías que aumenta el pasaje de micros a partir del 18 de julio? No sabía. Pero a 650. Bien. ¿Qué pensás? ¿Vos lo ocupás mucho? Sí, lo uso mucho, sí. ¿Cuántas veces viajás por día? Todos los días, para ir a trabajar. Sí. ¿Qué significa para vos, por ejemplo, gastar ese importe en el, para el pasaje? Mira, hoy conviene más viajar en micro igual que tener un auto, así que para mí está bien, no sé qué decirte. La verdad que igual lo tengo que seguir pagando, así que no tengo otra. O sea, ¿te acostumbras a los aumentos? Pero si por ahora no queda otra, ¿qué vamos a hacer? No queda otra porque hay que pagar. Entonces igual nadie lo va a bajar, así que... Otra posibilidad, digamos, no hay, por ejemplo, decir, bueno, me voy a trabajar y compartir, no sé, un auto con otra persona. No tengo esa posibilidad ahora. Ajá, no hay. Ahora no. Listo. Bien, muchas gracias. A vos. A ver, por aquí. Señor, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Sabía comentar el pasaje de micro? Algo sabía, pero no... Se va a 650 pesos a partir del 18 de julio. ¿Ah, sí? ¿Cómo le impacta eso en su presupuesto diario? Sí, bastante, porque yo tomo 6 micros para ir al trabajo, así que bastante. ¿6 micros por qué? ¿Cómo es? 3 de ida y 3 de vuelta. ¿Y a dónde viaja? A Luján, a Carrodillo. ¿Y usted ahí cuánto está pagando a Luján? Y ahora 550, pero... También es el mismo del interurbano. ¿Toma otros micros, digamos, un poco más largos? No, yo de acá después voy a Rodeo al Medio y después a Luján. O sea, ¿usted por día cuánto gasta? Y estoy alrededor de 3.000 pesos por día. ¿La cuenta al mes, por ejemplo, por días de trabajo? ¿Qué porcentaje se va eso en micro? Sí, se descuenta bastante, es mucho lo que... O sea, por ahí se nos complica con eso. ¿Cómo se hace cuando llega un aumento? Y no nos queda, porque el trabajo nos queda allá, no nos queda otro, porque no tenemos trabajo en otro lugar. ¿En qué trabaja? En la construcción. Exagerar. Bueno, la verdad que para todos siempre es complicado. Cuando llega un aumento es complicado para todos, así que sea poquito, sea mucho, siempre es como dinero que hay que sacar de otro lado, y a veces por ahí los sueldos o los ingresos no vienen con aumento, y bueno, no hay nuevos aumentos y hay que aguantarlo. Te vas achicando a otras cosas, Marcia. No, aparte, otra. Siempre marcamos que quienes utilizan el transporte lo hacen generalmente para ir a trabajar o para ir a estudiar, ¿no? No es que alguien lo usa para pasear. Sí, claro. El que lo usa es porque realmente lo necesita para trabajar o para estudiar. Claro. Chicas, vos no. A ver, te hago una pregunta. Chicos, les hago una preguntita. ¿Ustedes usan normalmente el transporte? Sí, usamos el transporte todos los días. Bien. ¿Qué hacen para ir a trabajar, para ir a hacer...? Para ir a trabajar. ¿En qué trabajas? En la construcción. Bien. Pagás, digamos, los 550, ¿cierto? ¿Tú sabes? 550, exactamente. Se va a 650 a partir del 18 de julio.
Uh-huh. Sí, es lo acabo de ver esta mañana, a las 6:50. ¿Qué pensás y cómo impacta eso en tu presupuesto? Y la verdad es que lo uso todos los días, digamos, en la semana se me hace pesado. Pero bueno, no me queda otra, digamos, hablar con a la persona con la que estoy trabajando y decirle que me aumente, digamos, el sueldo. Porque sinceramente a la semana se te va y al mes. ¿Has sacado la cuenta, por ejemplo, qué porcentaje o se te va en más o menos en colectivo? Y yo estoy ocupando ahora 1.100, digamos, de ida y vuelta. Algunas veces me tengo que tomar 3 micros o 4 porque voy a Luján. Y calculo 5.000, 6.000 a la semana y 6 por 4, 6, 6, 12, 24, 24.000 pesos en el mes. Se te va a ir un poco más. Y sí, pero bueno. ¿Y a vos te aumentan, por ejemplo? Y, como decir, bueno, lo saco de acá y lo pongo. No, donde trabajando sí, me van aumentando acorde. Es el aumento, digamos, mucho. Bueno. Disculpe que se me va el micro. Bueno, dale. Claro, lo cierto es que la verdad que nada alcanza. Por más que te vayan aumentando, como todo sigue aumentando, está complicado. Bueno, ahí escuchamos, se da mucho en colectivo. Lo que sí, el interurbano, la verdad que es una diferencia muy grande. Nosotros hicimos, la otra vez la nota, les decía recién, a San Rafael, a claro, todo lo que es la zona este de la provincia, y la verdad que los costos son mayores. Y hay gente que viene a trabajar, mucha gente viene solamente a trabajar a la ciudad, o sea que no tiene otra posibilidad más que eso. Claro. No, y hay a mucha ver, gente, Marce, que viene a hacer trámites porque tenemos una provincia que nos quejamos mucho de Buenos Aires, pero acá pasa mucho también, la asistencia médica y los trámites, mucho tiene que venir sí o sí a la ciudad. Está muy poco descentralizada en muchos casos. Y claro, ya el hecho de venir a hacer un solo trámite requiere que tengas un gasto económico importante producto de los valores, ¿no?, del transporte colectivo. Claro. Sí, claro. A ver, mira, hacemos una última por acá. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Sabías que aumentaba a partir del 18 de julio el transporte? Sí. ¿Cómo influye en tu vida? ¿Cuántos micros te tomás? ¿Para qué lo usas? Yo justo estoy en San Rafael y vengo por el doctor, pero cada vez que vengo me manejo en colectivo. Y a comparación de San Rafael, que no hay tantos vehículos, o sea, que no hay tantos colectivos, acá en San Rafael, siempre en Mendoza, me termina siendo mucho más económico. ¿Cuánto sale el pasaje de San Rafael acá? De San Rafael acá, 8.500. Eso sí. ¿8.500 pesos? ¿Ese fue el último aumento? Ahora lo pagué 8.500. ¿Y antes cuánto lo pagaba? ¿Recordás el último aumento? Sí, creo que era 3.030 antes de que ahora se van a tener. Claro. Mirá la diferencia, claro, que hay de 3.000 a 8.000, que fue altísimo el último aumento, y ahora les van a aumentar el 18,2%. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay que pasar esta parte y hasta que vuelva a mejorar Argentina. Es esperanza, digamos. Aguanta, digamos, se puede aguantar. Y en mi caso, gracias a Dios, sí, pero sé que hay otros casos más difíciles, pero igual yo creo en la prosperidad del país con el actual presidente. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos opiniones entonces de la gente sobre esto que se viene ahora, que es el aumento del pasaje de colectivos. Bueno, Marcelita, muchas gracias.